Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, un espacio para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Medellín es una ciudad supremamente atractiva para muchos turistas en el mundo. Algunos vienen a nuestra ciudad por diversión, por curiosidad, por entretenimiento, por recomendación, pero otros también, sin duda, llegan a Medellín en busca de drogas y sexo. Y lo preocupante es que encuentran sitios en nuestra ciudad donde practicar estos delitos. Así que hoy hemos eh, elegido un tema para ustedes que se llama Turismo responsable. Vamos a ver el turismo desde diferentes puntos de vista. Les tengo unos invitados especiales, a continuación se los voy a presentar. Pero recuerden que nuestras redes están abiertas para ustedes con numeral.degiro.tm y en arroba telemedellín. Ahí ustedes nos pueden contar qué opinan del tema. ¿Qué quieren compartir con nosotros o simplemente acompañarnos esta noche en Punto de Giro? Voy a comenzar presentándoles entonces. Está conmigo la subsecretaria de Turismo de Medellín, Juliana Carmona. Bienvenida, gracias por estar aquí. También al subsecretario de Gobierno, Andrés Felipe Tobón, gracias por aceptar la invitación. El presidente de la Junta de Anato, el señor Jaime Alberto Raigosa. Y el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra. Gracias por aceptar esta invitación porque se la hemos hecho muchas veces. Muchas gracias a usted. Vamos a comenzar entonces hablando de este tema que es positivo y negativo a la vez. Cuando hablamos de Medellín nos llenamos la boca hablando de una ciudad tan hermosa, tan atractiva, tan innovadora, con ferias, con premiaciones internacionales, eh, pero a la vez hay una realidad que no se puede ocultar y es que parte de ese turismo que está llegando aquí a nuestra ciudad pues está buscando otro tipo de cosas, más allá de la diversión más allá del conocer la ciudad, más allá de empaparse de lo novedoso que podemos ser. Entonces quiero preguntarle eh, al señor Jaime Alberto Regosa para comenzar estas conversaciones. ¿Quiénes están llegando a Medellín? ¿Qué tipo de turista? ¿De qué países nos están visitando y por qué? Sí, Diana, efectivamente eh, Medellín en los últimos tiempos ha logrado un incremento muy importante de visitantes internacionales. Eh, tenemos una cifra muy importante es que en el año 2015... Tuvimos un crecimiento del 34% de visitantes, que superó en mucho la media internacional eh, que registró la OMT de un 4.4% de viajeros a nivel del mundo. Y a nivel de Colombia, el crecimiento total fue del 12%. Entonces, eso da un indicador claro de que Medellín, como lo decía al comienzo, efectivamente es una ciudad atractiva. Eh, viajeros, obviamente, de un mercado, el americano, es un mercado donde está en primera línea. Eh, tenemos visitantes de los países cercanos como Ecuador, Perú, Argentina, Brasil eh, y un mercado europeo que también hace parte de esos visitantes. Eh, vienen obviamente con muchas motivaciones. Eh, nosotros en la red de agencias de viajes y acorde con nuestra función como actores participantes del desarrollo turístico eh, desa definimos una serie de programas eh, para invitar a estos viajeros a que lleguen a la ciudad, obviamente de un ámbito para conocer el tema de cultura, gastronomía, los sitios de interés turístico que tiene la ciudad y obviamente también combinamos la misma ciudad con los atractivos que tiene la región. Así que nosotros hemos, nos hemos movido en la cadena formal de la comercialización con nuestros pares a nivel internacional, los grandes mayoristas, para traer ese tipo de viajeros. Y como les decía, pues ahí obviamente hay otro tipo de viajeros que llegan solos, por su propia cuenta, eh, a través de otros medios, eh, obviamente vía Internet o por simplemente conocimiento de referidos eh, de viajeros que han estado anteriormente en la ciudad. Pero hablando en cifras, eh, doctor Jaime, ¿de cuántos podemos estar hablando y qué tanto puede aportar, eh, digamos, en pesos el día de un turista aquí a nuestra ciudad? Nosotros eh, calculamos que están llegando alrededor de unos eh, 600-700 mil turistas internacionales y la propuesta que se ha fijado la, el gobierno local es de tener a futuro, hasta el año 19, alrededor de un millón de visitantes internacionales. Esa es la gran propuesta que se tiene y nosotros calculamos que un promedio de 100 dólares diarios es más o menos la media de gasto que puede... Eh, tener un viajero de estos y que obviamente eso impacta a toda la cadena turística y hay un derrame económico a nivel de toda la ciudad en el uso de los diferentes servicios que se ofrecen al turista. Subsecretaria, sin duda, la hotelería ha crecido enormemente en la ciudad. Eh, digamos que cada vez nos quedamos cortos cuando hay grandes eventos en la ciudad. ¿A qué se debe este incremento? De hoteles que vemos en nuestra ciudad, que no es un secreto, que vemos que de esquina a esquina o incluso las casas se han convertido en hoteles, en apartamentos, eh, en realidad es porque estamos inundados de turismo. Bueno, hasta ahora inundados no, sin embargo, tenemos un reto inmenso, como lo mencionaba Jaime, y es que en el cuatrenio esperamos un ingreso total de viajeros, tanto nacionales como internacionales, de 2.500.000. Entonces, imagínate. Esa cantidad de personas necesitan alojarse en diferentes espacios, ¿cierto? Entre esos, pues, son, es la hotelería formal, ¿cierto? Entre eso, el reto que nosotros tenemos es tener una ocupación hotelera en el cuatrenio del 67%. En la actualidad, incluso, tenemos un 65% de ocupación. Y hay eventos o ferias de negocios que hacen que las personas, incluso, incrementen ese gasto, pues, que hablaba Jaime hablamos de un turista que viene por vacaciones de 100 dólares diarios mientras que un turista que viene motivado por un negocio o un evento en particular una feria eh, gasta 250 dólares, incluido pues el hotel. Entonces, ahora pues la ocupación, si bien no está al 100%, solo en unos eventos en particular, ejemplo, Colombia Moda, Expo Camacol, estos eventos pues que son grandes de ciudad y que alojan a unas personas durante cuatro días, cinco días máximo, eh, hacen que igual la ciudad no está inundada, sin embargo, vemos muchos tipos de turistas. Tú mismo la mencionabas ahora al, al comienzo, y es que tenemos diferentes tipos, tu, turista de negocios, el turista que viene por vacaciones, el viajero el mochilero, como es conocido, o aquel perso eh, aquella persona que viene como voluntaria o a estudiar también. Tenemos varios en intercambio o que vienen a aprender pues como una segunda lengua. Entonces eso hace que el destino como tal, Medellín se está convirtiendo en un destino muy atractivo para, para el visitante, sobre todo por el tema de transformación social. Como hace 20 años éramos una ciudad reconocida por una violencia, por un pasado bastante duro y hoy en día nos estamos volcando a eso y viéndolo como una oportunidad para generar pues como mayores eh, beneficios para la ciudad, tanto económicos como culturales y atractivos pues que se vuelven muy interesantes para ese visitante de conocer esa historia. De pronto la subsecretaría ha hecho un censo de cuántos de esos turistas que están llegando a Medellín realmente son los que le están dejando esos 100 dólares a la ciudad ¿Tiene algún porcentaje? Sí, nosotros contamos con el CITUR que es el Sistema de Indicadores Turísticos Regionales y ellos lo que hacen incluso en esta administración se ha eh, buscado que ellos empiecen a medir los eventos como tal para saber cuántos de esos viajeros que ingresan a la ciudad por punto migratorio que llamamos en José María Córdoba van motivados por un evento Evento en particular, ¿cierto? Porque es diferente al colombiano extranjero en el exterior, que también es mucho el ingreso que tiene, sobre todo Estados Unidos, como lo mencionaba también Jaime, y es porque quieren volver a esa ciudad de la que salieron hace muchos años por otros motivos, entonces ellos están motivados a regresar, a conocer cómo está pasando toda esta transformación. Entonces, ese censo nosotros sí lo hacemos, lo medimos acorde a los eventos y también al cierre pues del año, ¿cierto? Entonces tenemos un primer semestre incluso donde nos registra un 65% de ocupación hotelera y esa era la meta que teníamos en el año, en el cuatrenio es del 67, es decir, que vamos bien. En, en temas de pues, viajeros que nos están llegando, la meta para el cierre del año son 600 mil, estamos en 329 mil visitantes, o sea, es decir que nos estamos también acercando, incluso sobrepasando con ese 50%. Entonces son incluso pues, indicadores muy positivos. El perfil del turista, como tú lo mencionabas, esa siempre ha sido la búsqueda a nivel nacional. Todos queremos saber qué tipo de turistas son los que nos llegan, cómo es que llegan acá y eso es lo que estamos incluso identificando a través del CITUR con C, que ese es el de a nivel nacional y aún estamos pues en eso. Esperamos que para final de año ya tengamos muy bien caracterizado pues cuál es ese tipo de turista que nos llega, pero hasta ahora lo que miramos, cuál es el tipo de turista que llega por vacaciones o por negocios. O por negocios. ¿Hay otro turista, concejal, que llega a nuestra ciudad? No precisamente. De, a recorrer la ciudad y a conocerla y a admirarse por todo lo bonito que tenemos, sino porque viene en busca de drogas y sexo. Usted en algunas oportunidades lo ha denunciado, ha mostrado, digamos, esa faceta de la ciudad que pronto queremos ocultar en algún momento, eh, pero que es una realidad. Usted, ¿qué dice hoy en la actualidad? ¿Cómo estamos en este tema? Primero, reconocer el trabajo importante desde la formalidad, desde Anato y desde la administración municipal de formalizar y generar impuestos legales por parte de este importante gremio que es la industria sin chimeneas, como se llama el turismo. Pero lamentablemente el crecimiento formal es importante, pero exponencialmente es mayor el crecimiento informal de hostales, hosteles, le quitan hasta la H y sin H lo ponen, o le ponen la H intermedia. Es un tema de semántica y de ilegalidad muy grave, sin contar el nuevo mecanismo que han utilizado, divulgado en el Consejo hace tres años, que es adquirir propiedades en el poblado, laureles, el estadio, estratos medios, medio alto, con el fin de conformarlo, eh, convertirlos en apartamentos para raticos, momenticos, de entretenimiento sexual y de drogas. Eso es real. Eso se viene dando a través de agencias que alquilan este servicio en la ciudad de Medellín o, como lo dice Jaime, a través del Internet, que ya vienen totalmente ubicados o referenciados, y eso es supremamente grave para la ciudad. Y ha desbordado pues eh, el ejercicio de control de las autoridades porque sigue siendo una renta de esas rentas ilegales que lamentablemente afectan a la ciudad de Medellín, ligado a casinos que surgen en... En los barrios, o sea, un hotel, un hostal, inmediatamente se monta un casino en cualquier cuadra, una clínica de garaje para el tema del turismo médico ilegal también, con falsos cirujanos plásticos, muchos de ellos ligados a combos eh, de la ciudad de Medellín y al tema de la prostitución y eh, el tráfico de drogas. Esto, sin duda, es un tema, eh, digamos que es difícil exterminar, eh, subsecretario. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cómo han atacado ustedes? Esta problemática que se ha denunciado en algunas ocasiones desde el Consejo. Buenas noches, Diana. Pues primero, decir que no es nuestra intención en ningún momento, y eso es lo primero que hay que señalar siempre, estigmatizar a ese sector. ¿cierto? Si bien lo señala ahorita muy bien el concejal, el crecimiento formal es grande y el ilegal y el informal es tremendamente exponencial, pues, hombre, la apuesta a nosotros precisamente por el tú responsable. Y a lo mejor señalar tanto o hablar tanto de este problema que nos está representando nosotros el tema del turismo que es el irresponsable, que simplemente se está valiendo de, no la falta de control, porque en ese momento creo que ya te voy a contar más o menos, existen estrategias poderosas que estamos implementando en el territorio, pero sí sobre todo la alta demanda que tenemos en esa materia de parte de ese tipo de turistas que no queremos tener en Medellín y que lo que están haciendo es generar situaciones de incomodidad, de inseguridad y de falta de convivencia en la ciudad. Pues... Te cuento muy rápidamente, en materia de control a este tipo de establecimientos, eh, Medellín tiene un trabajo que va de la mano de la Policía de Turismo a partir de la Unidad de Inspecciones de Policía. El inspector de Policía de Medellín es el que tiene en este momento la capacidad de controlar todos los establecimientos de comercio abiertos al público y entre ellos encontramos los hoteles, los hoteles con H, los hoteles sin H, los hoteles que tienen el hostel, <laughs> tiene la, todo ese tipo de semántica que viene en el ahorita el concejal. La matrícula mercantil de cada uno de los hoteles y además el Registro Nacional de Turismo tiene que tener muy claro cuál es la actividad a la cual se dedica. Si es un hotel, si es un hostal, si es un motel y tiene que establecer muy bien dentro del registro de qué manera quiere comportarse. Hemos identificado que muchos de esos informales se están valiendo de algunos nombres que por Registro Nacional de Turismo y que por Registro Mercantil requieren, si se quiere, menos requisitos y por tanto de menos eh, elementos a la hora de garantizar un buen servicio. Por eso que tenemos esta aparición grande de los hostales, que son una suerte de hoteles de menor eh, cuantía a nivel de eh, inversión de capital y otra serie pues, de características que lo hacen lejano a un hotel. Y que como tiene esta serie de características, lo que ha permitido en la ciudad de Medellín es un crecimiento exponencial que va de la mano pues de eliminar el nombre de motel en muchos lugares de Medellín y convertir hostales y estos espacios que señalaba el concejal como, insisto, espacios para momenticos, espacios para ráticos. Eh, eso es un, una infracción evidente. Tener en un espacio, o que bien no tenga registro nacional hotelero, que eso ya es eh, una cosa grave, o que bien se dedique a una actividad comercial diferente a la que manifiesta en su registro mercantil o a su RNT, es para nosotros una falta grave que estamos en este momento controlando. Durante este año, de este año hemos visitado más de 250 hostales y hoteles en la ciudad de Medellín, eh, precisamente en los espacios en donde se ha identificado que existe este nivel de informalidad que va. A lo mejor en auge, y lo que estamos haciendo es controlar, controlar. Te puedo decir que hemos cerrado en este momento más de 80 establecimientos, no permanentes, haciendo un seguimiento a que cumplan con los requisitos que por lo menos les exige la normativa en este momento, eso sí, y haciendo un llamado nacional permanente a un tema esencial, y es que requerimos del apoyo de la nación, requerimos del apoyo del Ministerio para. Tener mayores exigencias y tener mayores requisitos a, a, a la hora de expedir, por ejemplo, el ERNT. Hablemos de esas sanciones, de esos hostales, o, hoteles o moteles que han sido cerrados, sancionados. ¿A cuánto asciende una sanción de esas? ¿Qué tan fácil es hoy en día eh, esa papelería para montar un, un sitio de estos? Porque sin duda lo es, es tan fácil que incluso van migrando, lo decía ahorita el concejal hace uh -huh. unos segundos, por la ciudad, porque entonces nos sancionan en el poblado y nos vamos para Laureles. Y no si estadio, no, o si no, pues pasamos al estadio. Entonces, de pronto esas sanciones son cortas, son pocas, no son suficientes, nos hemos quedado cortos, digamos, en personal también. Pasa lo siguiente, pasa lo siguiente. En materia pues, de sanciones que le corresponden directamente a la Administración Municipal, eh, tenemos un abanico que es más bien eh, corto, ¿cierto? Hay un abanico que le corresponde a, al Ministerio de Turismo, otro abanico que le corresponde a Aduanas, otro mecanismo que le corresponde directamente a Migración. En lo que respecta a nosotros está sobre todo el cumplimiento de la Ley 232 que es la ley que precisamente regula los establecimientos de comercio abiertos al público, más el registro nacional hotelero. En materia de registro nacional hotelero, la dificultad es gigantesca. Tú el registro lo puedes sacar por internet en 40 minutos si te demoras muchísimo. Y muchos de los cierres que hacemos permanentemente son precisamente porque los hostales no cuentan con este registro, que lo pueden sacar, insisto, en cualquier momento dando cuenta, por supuesto, de un síntoma grave, de que si usted no tiene un requisito, que lo saca en 40 minutos, pues algo malo está pasando en ese espacio, o por lo menos algo más está pasando ahí, de lo cual no nos estamos enterando. Y la ley 232, que es la ley pues, de establecimientos de comercio, que es de las que más carga precisamente nuestro sistema de inspecciones de policía, es una ley que es capaz de sancionar desde errores que van desde el millón de pesos hasta los 90 millones de pesos, y por ahí sigue pasando. Eh, pero hemos, hemos tenido en la ciudad pues unos casos en los que hacemos ese tipo de de seguimiento exhaustivo a establecimientos de comercio que se comportan de manera indisciplinada, que se comportan incluso con tendencias de carácter ilegal. Y lo que pasa es que como el mercado criminal es tan amplio, como la renta criminal, pues por supuesto que es eh, a lo mejor llamativa, pues simplemente eliminan el negocio, cambian la re el registro mercantil, abren otro registro mercantil e inician en otra parte de la ciudad. Concejal. Digamos entonces, ¿de quién es esa gran responsabilidad de atacar este, esta problemática? Yo vuelvo a decir: es que la ilegalidad tiene más posibilidades de mutar y migrar rápidamente que el Estado. Se articulan más fácil que más las mismas entidades del Estado, lamentablemente. Una capacidad de articulación para a, evadir los controles del Estado. Entonces, usted ya hace un control sobre hostales, hosteles que reclaman ATO y que reclaman la gente que paga los impuestos para esta ciudad. Y entonces ya hay un mecanismo eh, que me sucedió con una persona muy cercana, que es eh, ir a eh, unidades residenciales en Laureles, en el estadio, especialmente en el poblado, cerca de centros comerciales prestantes como el Tesoro, Oviedo, donde ubican básicamente eh, un apartamento a través de una empresa de arrendamiento, que muchas de las veces sí él debe tener un listado importante, el subsecretario de gobierno, que son también una fachada donde terminan eh, tomando apartamentos en zonas prestantes y el dueño no se entera que su apartamento termina siendo eh, la modalidad ahora, son dos habitaciones básicamente, y termina siendo un apartamento arrendado por esa red ilegal de casas de arrendamiento como o, un sitio para el entretenimiento de sexual y de drogas, donde llegan las eh, damas eh, o niñas eh, con taxistas. En la red entran los porteros, los porteros también tienen parte de autorización y comen del negocio que hacen de esta manera ilegal de explotación sexual e igualmente de drogas, y convierten en un apartamento que el propietario muchas veces no sabe, las caras de arrendamiento los convierten en apartamentos para un momento, ya referenciados, y se convierte en un problema de convivencia ciudadana, de seguridad y de convivencia, porque ni el edificio sabe que hay, solamente se enteran cuando hacen la primera fiesta, hasta altas horas de la tarde, que entonces ahí se sí llaman, no a turismo, sino a la inspección de policía para que vayan a bajarle volumen al entonces el problema. Entonces ya entran donde es algo público, como es un hostal, un hostel, o lo que usted quiera ponerle semánticamente, lo pasan a una propiedad privada. Entonces ya las autoridades tienen dificultades para ingresar a las clínicas de garaje, porque están en esas zonas residenciales, a los eh, apartamentos adecuados. Para ese, esas fiestas que se realizan en todos los estratos sociales, en los estratos más altos, conozco casos de clínica montada al frente y al frente la parranda, o sea, toda la droga, todo el sexo y al frente la clínica montada para eh, adecuar niñas, adecuar caballeros, lo que sea, pues, en el manejo de, eh, de la red de cirugía plástica, de falsas cirugías plásticas de la ciudad de Medellín. Esto es un fenómeno que le hace mucho daño a la ciudad. Entonces, usted controla, controla, vuelvo a decirle los hostales y esto, pero aparece ese otro mercado en residencias que se ha hecho incontrolable y que por ser propiedad privada le dificulta a las autoridades el ingreso. Que esperemos que con el nuevo código de policía, ante esas situaciones, esas quejas de los vecinos que son evidentes y reiteradas, pues las autoridades puedan entrar a controlar el fenómeno. Claro, que estos lugares se visibilicen aún más. Hacemos una primera pausa para unos mensajes, recuerden que las redes sociales están abiertas, numeral .giro tm estamos esperando que ustedes se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué opinan de este tema. Nos vemos en unos minutos con este tema que elegimos hoy, turismo responsable. de giro, estamos hablando de turismo responsable eh, Doctor Jaime Presidente de la Junta de Nato ¿Qué papel juega, digamos, esta entidad en esta problemática? ¿Cómo pueden ustedes controlarlo? Porque se sale de las manos ante tanta estafa, ante tanto registro mercantil que de pronto no está eh, bien estructurado, que no está legal ¿Qué papel juegan ustedes ahí? Sí, el papel del gremio de las agencias de viajes es básicamente el de entrar a, en la comercialización precisamente de los destinos en todos sus ambientes y en la oferta turística que ellos ofrecen y obviamente esa comercialización parte desde el mismo momento en que las agencias diseñan los productos turísticos en las diferentes líneas que ofrece la ciudad si es cultural, gastronómico de alguna otra línea y que obviamente a partir de allí eh, se generan los convenios, las alianzas con las diferentes agencias internacionales para lograr el efecto de que llegue el turista a la ciudad. Y también obviamente trabajamos con el, el turista local que viaja hacia otros destinos. Y ahí hemos tenido una situación difícil, especialmente en las épocas de alta temporada, donde muchos, muchas familias llegan al aeropuerto y no encuentran sus documentos de viaje, sus tiquetes, sus vouchers de los hoteles. Es decir, eh, han sido sujetos de una estafa por alguna agencia eh, que obviamente ha cometido en el medio de la informalidad obviamente este tipo de delitos. Eh, nosotros hemos creído que el Registro Nacional de Turismo, por la facilidad de tramitarse hoy día, como lo comentaba Andrés, por vía Internet, permite esa proliferación de los ilegales. Y por esa razón, Anato, desde la Presidencia Nacional, ha venido solicitando a la ministra eh, que se logre eh, impartir unos términos mayores. Eh, al Registro Nacional de Turismo para que eh, la exigencia, los requisitos exigidos eh, permitan controlar un poco este tema. Hoy día ese decreto está en el escritorio de la ministra, y ya tenemos información de ella que está próxima a firmarlo, así también nos lo había eh, asegurado el presidente Santos en nuestra vitrina turística de Anato del mes de febrero pasado. Y en ese eh, nuevo decreto lo que se establece es que eh, una solicitante... Para abrir un establecimiento de viajes eh, ya requiere 15 días como mínimo para que la Cámara de Comercio Local haga su estudio previo sobre el establecimiento y tiene unas exigencias muy claras. Primero que debe tener un espacio físico adecuado para atender a su cliente. Segundo que tenga una capacidad operativa y una capacidad financiera para responder obviamente a sus clientes. Y con esto, adicionalmente a un requisito que empieza a aplicarse a partir de marzo del próximo año, que es la, la necesidad de que toda agencia de viajes y todas las empresas vinculadas al sector turístico eh, tramiten la certificación en sostenibilidad. Este es un tema muy importante que nos va a permitir entonces evitar ese mayor número de trámites en las eh, agencias de viajes en el caso nuestro. Así que entonces confiamos que al firmarse ese nuevo decreto vamos a tener una vía para entrar en ese mismo proceso de la formalización. Manifestación que también hemos hecho nosotros a nivel local con las autoridades. Hoy precisamente estuvimos en el despacho del alcalde de la Junta Directiva de Anato del Capítulo Antioquia Chocó manifestando varios de los temas para lograr que precisamente eh, todos unidos en articulación eh, general podamos buscar que efectivamente la ciudad a futuro tenga un turismo responsable. Bueno, nos escribe Corpocentro, <laughs> dice qué hacer con la proliferación de moteles en el centro de Medellín se hacen pasar por hoteles. Concejal, ¿qué le contestamos? Bueno, un saludo a Corpocentro, que nos conozco de vieja data. La preocupación de los eh, comerciantes legales es esa temática, es que no es solamente el de los moteles que se hacen pasar como hoteles sino los operativos que se van en el centro muy frecuentes uh -huh. en calles ya totalmente diagnosticadas en Cúcuta Concea en varios sectores el sector que en el centro es muy evidente sí. ver eh, la explotación sexual infantil eh, de mano de sayallines como los denomino yo que manejan eh, pequeños Bronx en la ciudad de Medellín ese tema de habitantes de calle asociado también a explotación es, es muy claro. Y la gente del centro, y eso es otro de los cánceres o lepras sociales que sufren en ese sector, y esa respuesta la debe dar la administración municipal, porque las denuncias están hechas, los sitios ubicados, los operativos se hacen, y ellos vuelven y reinciden inmediatamente porque es a ver quién se cansa primero, si la autoridad o el ilegal y tiene más eh, capacidad de resistencia el ilegal porque no hay el numbre, número de hombres en la policía de turismo también para atender la problemática de la ciudad de Medellín cuando me sucedió lo que me sucedió con la casa eh, la empresa de arrendamientos pues me decían los mismos funcionarios de la alcaldía que la operatividad por parte de la policía de turismo sí. se ve muy diezmada porque no hay número mm, adecuado de efectivos para poder trabajar en esta temática tan grave en la ciudad de Medellín. Pero o sea, creo que la respuesta la puede dar más claramente el subsecretario de Gobierno. Exactamente. ¿Y cómo migran esas casas? ¿Usted tiene una experiencia personal incluso? Pues la experiencia personal no es solamente con las con la modalidad, sino con las casas de arrendamiento. O sea, por ejemplo a poner el nombre de lo que me sucedió con alguien muy cercano, que es llevan a una casa de arrendamiento ubicada en el poblado, en un prestante edificio del poblado y aparece eh, Arrendamientos Horizonte eh, o Inmobiliaria Horizonte. Y eh, él se deposita el apartamento, la propietaria se entera eh, que eh, ha sido tomado para, como para la explotación sexual, cambian la chapa, va a entrar ella y no le permite el portero, eh, luego llega la policía, entran y efectivamente verifican que el apartamento no está siendo para eh, uso de una familia ni residencial ni familiar, sino que encuentra usted dos habitaciones: que era el apartamento, dos toallitas, dos preservativos, eh, la, el televisor pantalla en cada una de las habitaciones, una pantalla en el, en, en el salón comedor eh, e igualmente una esfera de música disco. Entonces es evidente que el apartamento no está cumpliendo con eh, el tema familiar, está cumpliendo para un negocio que es el entretenimiento sexual y de drogas de la Ciudad de Medellín, cerca al centro comercial El Tesoro y esto sucede cerca al Parqueilleras, cerca a los centros que realmente dice un hombre, se ubican bien ubicados para poder tener acceso a que un apartamento que está arrendado, que puede tener un valor de 1.200.000, 1.500.000 o 2 millones de pesos, eso se lo hacen ellos en dos o en tres días y tiene una alta rentabilidad. Qué pasa con la casa de arrendamientos? Se denuncia a la Secretaría de Gobierno, vienen unas sanciones progresivas. Anteriormente eran ridículas, ya se van aumentando de 10, 15, 30, 40, 50, 70 millones. Cuando llegan a ese monto desaparece la casa de arrendamientos, se traslada a otro edificio y a otro sector. Ya es el Estadio, Laureles y vuelven y hacen un círculo como eh, huyéndole a las autoridades en el nombre. Y por eso yo he pedido a la alcaldía. Que se den los nombres de las casas de arrendamiento e igualmente de quiénes son los representantes legales de esa práctica. Claro, porque ante situaciones como esta, subsecretario, es evidente que un administrador de un edificio de esto se tiene que dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿Hay miedo a la denuncia? Hay miedo a la denuncia. Hay miedo a la denuncia y también, pues, una petición gigantesca a la administración para que actúe. Es una petición con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Nosotros nos encontramos un freno gigantesco en la vigilancia de muchos de esos procesos que se llevan de, en gobierno desde hace muchos años y que estaban ahí quietos, quietos, y que en este momento apenas estamos reactivando, que queremos que se, que se muevan de nuevo. precisamente para responderle primero a Cuerpo Centro, eh, hicimos hace un mes un mega operativo <laughs> contra la explotación sexual de menores en el centro de la ciudad, en las calles ya sobre diagnosticadas ya no para ver qué es lo que estaba pasando, sino para entrar uno a uno a esos hostales, hoteles, inquilinatos y empezar a rescatar niños que no encontramos durante este este operativo que por supuesto pues para nosotros fue pues muy fructífero en materia operativa pero que muy triste en virtud de todo lo que encontramos en ese sector y frente a todos ellos iniciamos de inmediato la reactivación de la ruta para poder primero cerrar el establecimiento que se hace de manera inmediata por un tema de prevención y posteriormente quedarse eh, la SAE con el establecimiento por una suerte de extinción de dominio tanto por consumo de sustancias psicoactivas como por explotación sexual de menores. En Medellín, para lo cual el alcalde ha sido pues tremendamente enfático al pedirle al presidente Santos eh, un juez de extinción de dominio en Medellín, ¿cierto? Ya para responderte en materia de propio horizontal, en efecto hay poca denuncia. En Medellín ya hemos adelantado de la mano del Ministerio de Turismo este año diversas reuniones, conjuntas administradas de diversos edificios de la ciudad, ¿para qué? Para promover la denuncia, para que nos cuenten de este tipo de casos del que nos cuenta aquí el doctor concejal, para que nos cuenten de otros espacios en los cuales se están dando cuenta de estas dificultades que finalmente lo que hacen es generar problemas gravísimos de convivencia y seguridad en los edificios, en las unidades residenciales de la ciudad de Medellín. Resulta que la ley de propiedad horizontal es una ley tremendamente clara, es una ley además de avanzada que permite a nosotros como inspección de policía, a la administración municipal y a la policía nacional, para hacer un registro claro de lo que está pasando y por supuesto ejercer control efectivo, pero la tenemos eh, muy desaprovechada para estos temas, lo tenemos tremendamente quieta para estos asuntos y yo creo que la, la, la herramienta la tienen en la mano ya la Junta Administradora de, de Edificios. Bueno, sub subsecretaria, usted tiene un reto gigante sí. porque además sí. de vender la ciudad en todo el mundo, pues tiene que hacer ese filtro, ¿cierto? de Esos turistas que realmente queremos que lleguen Aquí a Medellín, ¿cómo está trabajando usted en ese frente? Estamos trabajando muy articulados. Ahí hablo pues con el concejal que lo menciona ahora, muy de la mano con seguridad, con gobierno, haciendo estas visitas y operativos de acuerdo a las denuncias que nos hacen incluso tanto agencias de viaje como también hoteleros que nos comentan pues de lo que está sucediendo en tema, temas pues ilegales, informales. Y el código de ética de turismo mundial es muy claro: cualquier tipo de explotación de seres humanos, más cuando son menores de edad, se debe combatir. Y ahí es cuando hace un llamado, incluso a, todas las, eh, pues a todos los estados, para que actúen, y eso es lo que estamos haciendo. Hablaba eh, ahora el, el subsecretario de casi 80 operativos que se han hecho, donde se han cerrado 65, incluso nosotros tenemos el registro entre hoteles, hostales y de forma inmediata. Y eso es algo maravilloso y no es solo por la RNT, también es por cuestiones de salud, por cuestiones de bomberos, o sea, por una infinidad de herramientas que nos tenemos nosotros de forma legal para poder cerrar un establecimiento que no cumple. Entonces, la invitación el llamado, el llamado es a que las personas denuncien, que no le dé pena de acercarse a la administración que nosotros estamos haciendo. Un trabajo muy fuerte para generar confianza en toda la ciudadanía y que sepan que nosotros estamos trabajando de la mano y tra actuando frente a todas estas formas ilegales y delitos que no deben permitirse en la ciudad. Y como ciudadanos, el llamado también, como tú lo decías, a mí me toca estar entre la espada y la pared porque yo vendo ciudad, yo vendo lo bonito, yo vendo eh, pues lo que tenemos acá en promoción de ciudad. Pero es un llamado también para que las personas vean que esta ciudad es muy linda, que está siendo visitada y es como cuando tenemos nuestra casa, cuando nosotros invitamos a personas a que visiten nuestra casa, nosotros la organizamos muy bien. ¿Y qué hacemos? No. Aquí no se puede fumar, aquí no se puede fumar. Si no quieres que te ensucien, por favor, quítate los zapatos. O sea, uno como tal cuida su casa. Entonces es lo mismo, tenemos que cuidar nuestra ciudad. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos un patrimonio hermoso, tenemos nuestros billeteros, nosotros tenemos nuestras esculturas en botero. Todo es muy hermoso. Entonces, como ciudadanos, el llamado es a que nos apropiemos, a que de verdad la cuidemos, denunciemos y no permitamos este tipo de delitos. Nosotros no podemos promover que la ciudad se convierta en un destino donde solo no, nos conozcan por ser. Sexo y drogas, no, aquí somos una ciudad que ha vivido muy, muy dura la violencia, o sea, en las épocas malucas del año 80, de los 90, no las queremos repetir, entonces no podemos promover eso y que antes, cuando alguien diga y esté motivado de yo quiero esto, pues nosotros le vamos a decir, qué pena, aquí no se consigue eso. Entonces eso es un llamado pues, que se hace también a la ciudadanía. Pero es que hay una problemática, es que lamentablemente en la ciudad es de fácil acceso y a un costo muy favorable para los extranjeros con el cambio del dólar y el euro. Entonces para ellos es baratísimo. Vuelo, es baratísimo, es baratísimo. Una parranda en Medellín para los extranjeros, es baratísimo. Con sexo y droga es supremamente barato comparado a nivel mundial. Además, eh, eh, lo que ha proliferado en la ciudad de Medellín de clínicas de garaje asociado a esto para encontrar mujeres voluptuosas totalmente diferente al perfil que buscan en la ciudad es, es evidente. Entonces esto... No hay combo en la ciudad de Medellín que no tenga falso cirujano plástico y hostal, hostal para o apartamentos o propiedades para hacer la explotación sexual y el tema del entretenimiento sexual y de drogas. Subsecretaria, ¿por qué no llamarlo entonces turismo sexual? Es una realidad, es un, algo que está latente, digamos en la ciudad. ¿Por qué dicen que está mal llamado? ¿Por qué no bueno, podemos hacerlo mal así? Mal llamado. Porque el sexo como tal no es un producto turístico. Y el turismo le hace mucho daño cuando tú lo mezclas. No es como cuando tú hablas de un turismo cultural, un turismo de naturaleza. Quienes vienen motivados por el sexo o por estas prácticas ilegales son delincuentes, no turistas. Y quienes las ofrecen también son delincuentes, no prestadores de servicios turísticos. Entonces, por eso no podemos hablar jamás de un turismo sexual, sino que hablamos de personas que son delincuentes, que vienen motivados a la ciudad por unas prácticas que son delictivas, que son sancionatorias que te meten a la cárcel, o sea, entonces ahí es cuando nosotros como ciudadanos tenemos que condenar esto y no promoverlos. Nosotros hablamos de que en la ciudad tenemos un turismo responsable y libre de delito, y si lo queremos lograr, empezando por nosotros, lo tenemos que rechazar. Nosotros tenemos algo muy valioso: un teléfono, uno, dos, tres, seguridad en línea, un aplicativo móvil donde podemos denunciar incluso anónimamente. Migración también recibe llamadas y en migración sí si no son anónimas porque también a ver, pasa pues otra problemática, pero sin embargo, lo que tenemos son herramientas para la denuncia. ¿Qué necesitamos? Que esas personas nos puedan dar esas alertas para seguir haciendo esos controles porque no estamos parando en ningún momento. Nosotros, siempre de cara a la ciudadanía, les decimos: denuncien, no es turismo sexual, es una mal llamada. Turismo hace sexual, eso no es, ni narcoturismo, todo eso es mal llamado, porque nosotros promovemos una ciudad donde hacemos turismo cultural, turismo de naturaleza, tenemos varios tipos, tenemos turismo de reuniones, que es el más fuerte y por lo que más nos caracteriza en la ciudad, y el turismo de bienestar, ¿cierto? Que ¿Cómo que llamamos sea, a Jack, el que cayó en un operativo de delincente. la policía? Hace poco, ¿en julio Hace dos meses, a Jack, eh, en el, cerca al parque Lleras. ¿Cuántos Jack hay en la ciudad de Medellín? Esos que estamos buscando. Y ha capturado y uno. ¿Cómo pero, cómo pero esperemos que, yo sigo insistiendo, cayó ese. Pero hay muchos Jack en la ciudad de Medellín que vienen y se consiguen su apartamento, bien sea en el mismo apartamento, hacen el ofrecimiento por redes sociales o por internet o en el apartamento contigo, en la misma propiedad horizontal. Y tienen ustedes la limitación de que es una propiedad privada y tienen dificultades para el acceso, fuera de las amenazas que se le hacen a los vecinos. Ya regresamos a punto de giro, hacemos una pequeña pausa para volver y conversar de turismo responsable. Ya nos vemos. Regresamos a Punto de Giro, hablando de turismo responsable. Sin duda, con todo lo que hemos conversado esta noche, hay que hacer un trabajo articulado, un trabajo en equipo. Hemos hecho algunas denuncias, algunas inquietudes. Hemos tenido subsecretario, lo ha dicho el concejal en varias ocasiones, estamos pobres en personal, en efectivos de la policía, atacando esta problemática. ¿A qué se compromete? Pues, primero, el compromiso es de carácter nacional, ¿cierto? La policía es de resorte nacional. Pero no solamente se si trata de que sea resorte nacional, yo creo que el tema también es de legislación. El nuevo Código Nacional de Policía es un código que nos entrega muchas más herramientas a las administraciones, sobre todo a la administración, para poder actuar en ese tipo de espacios en donde los establecimientos no cumplen, en donde incluso tenemos un problema que a nivel de vecindades y a nivel de residencias, pues tenemos dificultades, ya sea porque los vecinos no están cumpliendo o porque están utilizando el sector residencial para hacer algo que no corresponde. El código lo, lo habilita. Incluso si vamos a ser estrictos, hoy la policía de turismo es una policía que tiene casi que las manos amarradas porque precisamente por el mismo motivo por el cual además las, la, las demás ramas de la policía tienen dificultades para poder intervenir establecimiento tiene dificultades para intervenir propiedad privada la apuesta es clara en Medellín y Medellín en este momento está siendo eh, la ciudad que está implementando más allá que todas y primero que todas el código nacional de policía y como eso es así, y porque además de eso, Bogotá está esperando que nosotros seamos el modelo de implementación, pues que sea esta la oportunidad para que a través de nuestro modelo de implementación del nuevo Código de Policía establezcamos las herramientas y protocolos para poder actuar de cara a la ciudadanía en esta materia. Concejal, ¿tiene alguna solución a esta problemática, por lo menos a corto plazo? Pues es como todos los problemas que tiene la ciudad: el Estado tiene que ser más fuerte que los delincuentes, más persistente. Menor corrupción, pero es el otro tema, es la capacidad que tienen los ilegales de corromper la formalidad y la ilegalidad, la legalidad que está en cabeza del Estado, a las autoridades de policía, a los inspectores, porque aquí hay un problema de inspectores también muy grave, si, supremamente grave que los ciudadanos se siguen quejando, que los inspectores muchos ni ven, ni oyen, ni entienden. Y esa es una situación que está padeciendo la Secretaría de... Seguridad, donde pasaron en este momento, no solamente en ese tema, sino en el de control urbanístico. La situación de proliferación de falsas viven en el poblado y otros fenómenos eh, que llevan a que la ciudad se desorganice. Eh, lleva, mientras haya desorganización de la ciudad, menos gente va a venir a la ciudad, menos posibilidad de mostrarle eh, sí. sitios agradables. Pues muy bueno que nos premien en. Eh, eh, en Singapur fue eh, uh -huh. en, eh, y que hayan este tipo de premios, eso nos internacionaliza. Pero cuando uno sale a Corea del Sur, cuando sale a otras ciudades, a Ámsterdam, a ver lo que son los centros de la ciudad, el alcalde de la ciudad de Medellín tiene una gran propuesta: es recuperar el centro de la ciudad de Medellín. No he visto una ciudad que genere turismo que no haya recuperado o rehabilitado sí. su centro. Y Medellín, antes, por el contrario, ha perdido esa batalla. Uh -huh. Es totalmente la antítesis de lo que han hecho las grandes ciudades a nivel mundial. El último ejemplo es la ventana rota en Nueva York, que se le cometió en seguridad, pero si uno va a todos los centros del mundo, por eso los de Corpo Centro yo los entiendo, su angustia, porque un claro. centro como el que tiene la ciudad más innovadora del mundo, no es lógico. No es lógico. Bueno, presidente de la Junta de NATO, también ustedes tienen un compromiso grande con la ciudad ante este pues, incremento de hoteles de casas hotel de apartamentos a qué se comprometen, a qué están dedicados en este momento para afrontar este problema. Nosotros como gremio estamos dedicados obviamente a diseñar productos que logren un buen impacto a nivel de los turistas internacionales con el propósito que cuando lleguen a la ciudad ya vengan programados de qué hacer en la ciudad, de cómo ver la parte buena de la ciudad de que puedan ver la transformación de ciudad, como decía la subsecretaria, de que un turista de hoy pueda ver eh, lo que tenemos frente a lo que en los años 80, 90 sucedió en esta ciudad. O sea que nuestra labor claramente es, a través de la formalidad, eh, seguir nuestro compromiso de comercializar la venta del destino, tanto a nivel de los turistas nacionales como en el propósito general de todas las entidades de la cadena turística de internacionalizar la ciudad. Así que nosotros seguiremos en, ese, en esa línea eh, de acción y seguiremos agotando todos los recursos nuestros y nuestra capacidad, obviamente, para poder conjuntamente con la Administración, especialmente con la Subsecretaría de Turismo, de hacer un recorrido de ciudad para conocer los diferentes sitios que realmente sean atractivos para el turista, hacer un inventario de esos sitios y lograr que la infraestructura se dé por parte de la Administración Municipal para que cada vez tengamos una posibilidad de aumentar nuestro portafolio de productos a nivel general y que entonces eh, ese nivel, ese número de viajeros internacionales sean mayores a los que vienen obviamente en esa ilegalidad pero obviamente el apoyo de la misma Administración para que ejerza su control día a día y que podamos entonces articuladamente lograr que a futuro tengamos una ciudad en el mapa mundial como una atractiva para efectivamente lleguen nuestros turistas. Bueno, se nos acaba el programa, la subsecretaria es la encargada de despedir este programa, con una frase muy breve, muy corta. ¿Qué es turismo responsable? Bueno, nosotros en Medellín es claro, trabajamos por el turismo responsable y libre de delito. Nuestra apuesta es firme y ¿qué pedimos a la ciudadanía? Que no vinculemos los delitos y todo lo que esté asociado como si fuera un atractivo turístico no lo es rechacemos de verdad y denunciemos las prácticas que sean ilegales lo que estén mezclando con el turismo y el turista el que es delincuente es delincuente y la invitación es a la denuncia a que de verdad cuidemos nuestra ciudad que cuidemos nuestros atractivos que cuidemos todos esos productos bellos como el parque Arbí, como la plaza Boteros que, que es tan hermosa y única y el museo de Antioquia y entre otros atractivos que tenemos que estamos investigando también para darles eso a la ciudad. Entonces, lo importante es decir, si sí estamos trabajando por el turismo responsable y libre de delito, y que invitamos a la ciudadanía que de verdad quiera más a la ciudad y se apropie. Muy bien, pues gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en Punto de Giro. Por supuesto, a los televidentes que nos acompañaron esta noche, a quienes nos escribieron en el Twitter, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Quédense con nuestra programación. Nos vemos en Punto de Giro en una próxima oportunidad. Feliz noche y a descansar.